رحمه الله وبركاته، bienvenidos hermanos y hermanas a otra clase de recordatorios el mes de Ramadán. Eh uh, hoy enshallah vamos a hablar del de, eh, capítulo 39 uh, se llama el capítulo los tropos, los tropas y verso 7. Allah subhanahu wa ta'ala en este verso dice: ان تكفروا فان الله غني عنكم لا يرضى العباد الكفر وان تشكروا يرضي لكم لا تزروا لا لا تزروا وازرة وزرة أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. Eh, vamos a cobrar este verso en diferentes partes, إن شاء الله. La primera parte Allah dice: si eres una persona o si la persona no cree Entonces entiende que Allah subhanahu wa ta'ala no necesita La ayuda o no necesita el favor de esta persona. Cuando dice yo creo en Allah, eso no hace nada diferente para, para, para Allah subhanahu wa ta'ala. Solo cuando la persona cree en su creador, en Allah subhanahu wa ta'ala, es beneficio para la persona misma, para el creyente, no para Allah subhanahu wa ta'ala. Y Allah subhanahu wa ta'ala no acepte que la persona o que el humano no cree en Él, pero decir que por ejemplo, para una persona que dice yo no creo en Allah Subhanahu Ta'ala, también la persona que dice que no cree en Allah no significa nada o no afecte nada a Allah Subhanahu Ta'ala. Allah es Allah Subhanahu Ta'ala, no necesita a nadie, pero necesitamos entender que nosotros cuando creemos a Allah Subhanahu Ta'ala, nosotros somos los que necesitamos a Allah Subhanahu Ta'ala. Y luego Allah dice, pero si la persona regresa y cree y tiene fe en allah subhanahu ta'ala allah le da la recompensa o acepte de esa persona su fe solamente si lo tiene en su corazón y su alma que de verdad quiere, eh, quiere creer en allah subhanahu ta'ala y no hay ningún alma que puede afectar a otra alma en eso por ejemplo no puede decir una persona que yo no creo en Allah porque esa persona me dijo. No, cada persona necesita ir a buscar cómo puede tener su conexión con, su, con el Creador de los cielos y la tierra. Y nadie puede decir que es la culpa de otra persona que no me dijo, que no me hizo nada. No, es la responsabilidad de cada, de cada humano. Y luego Allah termina el verso y dice que cada persona va a regresar a Allah subhanahu wa ta'ala. Entendemos como musulmanes que cada humano, cuando termina con esta vida, Allah sabe cuándo es ese tiempo, pero todos claramente vamos a regresar a Allah subhanahu wa ta'ala como llegamos de Allah subhanahu wa ta'ala. Y en ese día, Allah nos va, nos va a avisar qué es lo que hicimos en la vida. Otra vez, hablando de la persona que dijo que no cree en Allah subhanahu wa ta'ala, o la persona que... Dijo un día que no creía en Allah, pero regresó, tenía fe y quería creer en Allah. Allah subhanahu wa ta'ala le va a avisar a esta persona en el día de juicio del mal, lo que hizo en su vida, de esa cosa y de otras cosas también. Allah le va a avisar a la persona de lo que hizo mal en su vida y Allah claramente es lo único que sabe de lo que está dentro de nuestros corazones. Eh, para explicar este último punto en el verso, cuando Allah dice que es el único que sabe lo que está en, dentro de nuestros corazones. Hay, hay personas que pueden decir que yo sí creo en Allah subhanahu wa ta'ala um, y, y, y creo en el fe del Islam. Pero solo lo está haciendo porque el, tú le estás diciendo muchas cosas del Islam y no, pero realmente no cree. Y hay otras personas que sí creen realmente en Allah subhanahu wa ta'ala, en el profeta Muhammad, que le paz de la sea con él. Pero para entender mejor, el único que sabe realmente si una persona cree en Allah subhanahu wa ta'ala, en los ángeles, en el profeta Muhammad, que le pasa a las es Allah subhanahu wa ta'ala. Allah es el único que sabe qué está dentro de nuestros corazones y cómo creemos en Allah subhanahu wa ta'ala y qué nivel de fe tenemos y si la persona eh, era una persona que nunca creaba en Allah y un día regresó y dijo que sí yo creo en el creador los cielos y de la tierra y yo quiero ser musulmán Allah subhanahu taala es el único que sabe de que está dentro de los corazones entonces entendemos que eh, necesitamos nosotros humanos a Allah subhanahu taala Allah no necesita ninguna persona y eh, el beneficio es para nosotros no es para Allah subhanahu taala y un día todos vamos a regresar a Allah subhanahu wa ta'ala y Allah nos va a enseñar qué hacemos, eh, qué, qué, qué son las cosas malas que hacemos en nuestra vida. Y Allah subhanahu wa ta'ala, como dijimos antes, es el único que, está, eh, que sabe lo que está en el corazón de una persona. Y pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala acepte de nosotros este mes de Ramadán y que somos de la gente que podemos estar enfrente de Allah subhanahu wa ta'ala sin tener miedo de decir que hacemos malas cosas en nuestra vida. Que Allah acepte de cada persona el mes de Ramadán. Y hasta la próxima vez nos vemos. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.